No, yo tengo entendido que el sindicato está laborando normalmente. Sí, por cuestiones de que la excontralora no ha aceptado hacer entrega de la oficina, pues es la parte de la universidad que probablemente pudiera permanecer cerrada, a reserva de consultarlo con el nuevo encargado de Contraloría para saber si su personal ya está laborando normalmente. Serían, entonces probablemente si ella se niega a entregar, entonces el Contralor va a esperar pues a iniciar el protocolo, presentar un notario, en fin, para poder dar apertura a la oficina. Yo creo que no es necesario, yo creo que con la presencia del notario público que dé fe, podría en un momento dado darse el paso para poder tomar la oficina si ellos no manifiestan mayor oposición. Consideramos que serían pocas horas o pocos días, vamos a esperar que la legalidad, nosotros seríamos respetuosos finalmente de una determinación final de la juez de distrito, respetuosos de un recurso en caso de que se apelara a esa resolución de la juez de distrito, finalmente si la autoridad judicial federal competente considera que hay actuaciones indebidas por parte de la administración, pues nosotros seríamos respetuosos también. Ellos están pasando, hay un enlace ahí en la puerta donde se les permite el acceso a realizar su trámite, servicios escolares, firmas en Secretaría General, entonces.